Profesionales sabemos a fabricar y Ángel Correa, por aquí, vamos a ver, Alfonso Pérez, ok, justiciero, gracias por estar con nosotros en este día o en esta tarde. ¿Qué tal de justiciero Junior? ¿Quién es justiciero Junior? ¿Cómo fue que entraste en el mundo de la lucha libre? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos perfecto. Perfecto, pues siendo así, me presento. Mi nombre es Justiciero, soy luchador tlaxcalteca, es decir, del estado de Tlaxcala, perteneciente a nuestro país que es México. Les quiero presentar a mi junior, que también es Justiciero Junior. Saluda. Y saludos hasta Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico, di. Bueno, para nosotros, como para ustedes, saben que la lucha libre es nuestra cultura y es una cuestión familiar que se va heredando esta pasión, este gusto, este sentimiento. En nuestro país, en México, el luchador es un superhéroe de carne y hueso, ¿no? Entonces, pues es parte fundamental porque me acompaña a las funciones, me acompaña a los entrenamientos, me acompaña a donde me pueda acompañar. Y esta ocasión quiso estar con nosotros, así que lo presento también. Un gusto poderle saludar desde. Específicamente desde Huamantla, Tlaxcala, México. Gracias por la invitación y con mucho gusto contesto a tu pregunta. Quiero compartir para todos los luchadores de la nacionalidad que sean, pues los caminos son distintos, ¿no? Hay quien llega porque su papá, su tío, su abuelo, hay quien llega porque simplemente fue a entrenar a un gimnasio y le gustó, hay quien llega porque fue desde niño, hay quien llega porque se dedica a cuestiones similares a la fuerza física o al tener contacto de defensa, ¿no? Como los policías, militares y demás, y ven a la lucha o el entrenarla como, pues, una opción más de complementar sus conocimientos y posteriormente se vuelven luchadores. En mi caso, como podrás ver mi máscara tiene una balanza de justicia, algunas águilas. Yo soy abogado y lo comparto con mucha humildad. Yo me dedico al servicio público, pero desde niño siempre soñé, admiré, quise ser como los luchadores que veía en la tele, ¿no? Esta pasión yo creo que la tenemos muchos luchadores, muchos fanáticos o aficionados mexicanos. Les comparto que en México el tercer deporte más popular visto mediáticamente es la lucha libre. No el más practicado, pero sí el más visto. Entonces, después del fútbol, béisbol, sigue la lucha libre. Y pues permea en nuestra cultura de manera sumamente entrañable, ¿no? Como lo sé, que también en la cultura de Puerto Rico. Bueno, siendo así, yo entrené circunstancialmente con un luchador, el MC1, que debes de conocer, un emblemático luchador de la AAA, del Consejo Mundial de Lucha Libre, una leyenda, que por azares de la vida llegó a vivir a mi municipio, a Huamantla, y que vivía a unas cuadras de donde vivía, y que pidió a uno de mis familiares un espacio físico para que él pudiera poner su escuela de lucha libre. Entonces yo tenía la escuela de lucha libre a una cuadra de mi casa. Yo siendo muy joven, 18, 19 años, pues me acerqué, fui, practiqué, entrené. Creo que tuve muchas habilidades. Digo tuve porque en ese momento era más joven. Sin embargo, practiqué con el tiempo, me alejé por cuestiones profesionales, familiares, y resulta ser, esta historia es un poco chistosa, pero resulta ser que mi hijo, que hoy tiene 4 años, cuando cumple un año, decido hacerle una fiesta temática de lucha libre. Y para esto me tuve que acercar con luchadores locales para poder traerlos a su fiesta y poder hacer esa dinámica. Pero para esto empiezo a entrenar con ellos de nueva cuenta. Ya traía bases, empiezo a entrenar, mis tiempos se acomodan y da la oportunidad de regresar al mundo de la lucha libre. Ahora sí, ya, si no profesional. Sí, constante, ¿no? En funciones constantes. No sé cómo está en Puerto Rico, pero les comparto que en México no solamente se basa la lucha libre a las grandes empresas que vemos en la televisión. Hay lucha libre en todos lados, en las fiestas de pueblos, en las fiestas de comunidades, en las fiestas de los municipios. Es decir, los luchadores locales, locales me refiero a que aún no tenemos un panorama nacional o internacional, nos fogueamos de manera constante porque cada 10, cada 15 días tenemos una lucha, si no. Sí, real, real me refiero con público, con gente, más allá de una que no lo es en un entrenamiento. Entonces, pues es muy común tener trabajo, es muy común poder luchar.
y prácticamente ya llevo 3 años de nueva cuenta luchando ya con este personaje, que debo de decir es una versión actual de alguna y remasterizada de algún personaje épico y que hubo a nivel nacional que se llamaba Justiciero. Yo soy Justiciero Tlax, ¿no? Justiciero Junior, algunos me comentan o me dicen, por el hecho de, pues, resurgir ese renombre, ese personaje que para mí, pues, va muy vinculado a mi vida personal, porque soy abogado y justamente en la institución en la que laboro, pues, procuramos la justicia como servidor público. De manera rápida y general, así es como se dan mis reinicios o mi regreso a la lucha libre. Quiero comentarles que, bueno, este profesor MC1 me dejó buenas bases. Él fue un maestro de muchas leyendas, de mucha gente, y no porque yo sea una leyenda, estoy lejos de serlo, pero sí hizo o ha hecho, porque ya falleció, muchos luchadores épicos. Y actualmente también entreno con otro luchador joven que se llama Aestro Aéreo, que lucha para la empresa El Consejo Mundial de Lucha Libre, que es una empresa mundialmente famosa, y que, bueno, a pesar de ser muy joven, pues es mi maestro junto con su señor padre. Saludos a Marabunta, tenemos por aquí Sebastián Lavoz, saludos desde Chile, César Valtero, bendita lucha libre, Claudia Mora, un saludito, FB, por aquí Fabio dice, buena profesión de abogado y una gran combinación con el oficio de luchador, y luego dice, la lucha libre en México es un asunto de gran respeto, dedicación, la lucha libre se le puede decir que es de una tradición mexicana, eso es correcto. Yes. Justiciero, campeonatos, máscaras, cabellera, reconocimientos que hayas ganado hasta el día de hoy. Bueno, pues en el ejercicio de la justicia es importante hablar con la verdad. Yo soy muy joven y llevo compitiendo por ganar algunos, he competido en algunos, por desfortuna no he tenido todavía la posibilidad de ganar algún campeonato. He competido o he estado pactando algunos encuentros locales con máscaras. No se ha dado la oportunidad. Y bueno, pues prácticamente estamos y seguimos en esta constante lucha, en esta constante preparación para poder destacar. Como ustedes sabrán, en México no es sencillo, no es fácil, porque hay mucho talento, hay muchas leyendas, hay mucha gente que lleva prácticamente no toda su vida, sino la vida de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, ya lo traen. Y no es fácil para los que somos nuevos, para los que no tenemos algún familiar, sin embargo, no es una justificación. Claro que quien lo ha logrado, pues merece su mérito, porque se ha aceptado. Nosotros estamos en ese camino y estamos seguros que vamos a lograrlo, si no a nivel nacional, por lo menos sí a nivel regional. En México, para quienes nos ven de otros países, tenemos 32 estados. En esos 32 estados, todos los estados son luchísticos, a todos les gusta la lucha libre, muchos practican. Y prácticamente, si no mal recuerdo, somos 220 millones de mexicanos. Entonces, no es un papel fácil poder ganar un campeonato, poder ganar una máscara, poder ganar algún título importante. Pero lo vamos a ganar. Y seguramente, si nos lo permites, mi amigo, en algún otro momento, en los meses, nos volverás a invitar. Y ahora podremos decir, miren, en aquel momento lo prometimos y ahora lo estamos cumpliendo. Ojalá. Justiciero, fuiste, ¿verdad? Quien te recomendó fue el doctor Guardo. ¿Amigos o enemigos en la lucha libre? ¿Con doctor Guarro? Sí. Bueno, pues debo comentar. El doctor Guarro es una persona que vive en mi estado, en Tlaxcala, a quien le tengo un profundo respeto. Me ha tocado enfrentarlo siempre como rival. Nunca he tenido la oportunidad de tenerlo como compañero. No lo considero mi enemigo, lo considero mi amigo, pero lo considero un gran y excelente rival. He aprendido mucho de él. Han sido pocas las ocasiones a las que me he enfrentado a él. Sin embargo, el referente que tiene, la historia que él tiene, no, él trae lucha libre no solamente local, sino de la Ciudad de México, que pues ahí está la mata de los mejores luchadores del país, y considero con mucho respeto para los demás países, pues el mundo, los mejores salen de la Ciudad de México, ¿no? Y prácticamente es mi amigo, pero es mi rival. Por aquí tenemos a Xiomel Garejo y a Nair Sayomi. Justiciero, sabemos que en
México, ¿verdad? Existe este tipo de lucha que tú apuestas tu máscara, muchos la pierden, muchos pues no la pierden. En tu caso, si tú perdieras tu máscara, ¿acabaría la carrera justiciero? ¿Seguirás sin máscara con el mismo nombre? ¿Te cambiarías de nombre? ¿Qué harías? Claro. Mira, para muchas empresas, especialmente las americanas, el tema de la máscara es un tema comercial, es un tema de marketing, es un tema de negocio. Para las empresas mexicanas todavía ha habido un respeto, y especialmente para los luchadores, porque el tema de la máscara es un tema prácticamente de tu piel. La máscara es tu segunda piel, la máscara es parte de tu corazón, parte de tu formación, es como tu alma, ¿me explico? Yo sé que es un ejemplo burdo, pero para muchos de nosotros así lo es, así se nos inculca, así se nos enseña, y bueno, realmente yo pretendo no perder mi máscara. Lo que he hecho y lo que estoy haciendo, te comparto, mi máscara ha venido evolucionando, y a lo mejor en algún momento será muy diferente mi máscara a la que inicialmente tuve, pero no es lo mismo perderla. Para mí sería más digno destaparme por mi propia cuenta, como lo han hecho muchos, por algún interés profesional, comercial. Como yo te comento, me dedico a la cuestión del servicio público, a la abogacía. Con mucha humildad te comparto que me dedico a la cuestión política. Y algunos luchadores han intentado incursionar en la política e incluso han tenido que despojarse de su máscara para poder servir al pueblo. Yo preferiría hacer eso en algún momento a perderla en un ring, a excepción de que fuera con una verdadera leyenda, con un verdadero maestro, que por supuesto pues tenga mucho más merecimiento en ganármela a mí. Pero dicen por ahí, nunca digas nunca. Entonces, ya lo veremos en algún futuro. Por el momento no, pienso continuar preparándome para poderla exponer de manera digna. Saludos Pegaso Panamá, saludos a Decita Flores. Eres luchador independiente, me imagino, o sea, no perteneces a una empresa como tal. Claro, he tenido la oportunidad de luchar en eventos de empresas importantes, pero soy un luchador independiente. Para quienes nos escuchan de otros lados de fuera de México, pues comúnmente creen que las empresas de México son 3 o 4, ¿no? Que son las más populares y más reconocidas. Pero realmente en México hay muchísimas empresas, grandes, pequeñas, medianas, y bueno, de manera en ámbitos amplios o grandes, he luchado en eventos de empresas grandes, pero no pertenezco a ellas. Prácticamente he sido invitado. 2023, ¿qué podemos esperar de Justiciero Junior? Bueno, pues en el 2023 pueden esperar perseverancia, entusiasmo, esfuerzo. Viene una etapa de transición en mi equipo, es decir, en mis máscaras, para que en algún momento también los que me siguen en mis redes puedan saber que a lo mejor, como comentaba, no se va a parecer la primera máscara a la que tendré en ese momento ni el equipo, pero como todo en la vida, el que no evoluciona se estanca. Y yo voy evolucionando. Debo comentar que cuando yo inicié en este deporte, pues mi mayor referente, como para muchos de nosotros, es Rey Misterio, ¿no? Mi máscara es similar, está basada en él, por supuesto que no es igual, pero ahora que considero que tengo más experiencia que cuando inicié, bueno, pues daré el paso a ser más auténtico. Quiero comentar que pasaré de las águilas que tengo en el rostro a algo más representativo de quienes manejamos la justicia, que es los búhos. Entonces ya mi máscara será más similar a la de un búho, ¿no? Tendrá algunas variaciones, continuará con balanzas, pero bueno, prácticamente es una transición no solo de marketing, no solo de imagen, sino por supuesto de técnica, porque también estamos entrenando fuerte para poder mejorar y ser constantes. Eso es lo que se espera para el 2023. ¿Estás viendo algún posible campeonato que te interese para tu cintura? Claro, claro. Estoy intentando mejorar en todos los aspectos de manera constante. Lo estamos haciendo. Nosotros entrenamos lo más que se puede. No es fácil tener acceso a un ring de lucha libre. No es fácil tener un gimnasio, porque aunque hay muchos
pues no es como una cancha de fútbol, ¿no? En Puerto Rico entiendo de béisbol o de básquetbol, que están a la vuelta de acá. El poder trasladarte a un ring de lucha libre, pues implica el poder hacer algunos viajes, el poder hacer algunos sacrificios, pero cuando no entrenamos dentro del ring, entrenamos acondicionamiento, entrenamos cardio, entrenamos movimientos como llaveo contra llaveo, y prácticamente ya dentro de un ring, pues podemos entrenar la cuestión aérea y demás. Aquí tengo una pregunta interesante de Fabricar, que dice, ya que tiene a Junior a su lado, me pregunto, como padre luchador, ¿qué le inculcaría, qué enseñanza y consejo a su hijo si Junior decide ser luchador como su papá? Bueno, pues mi hijo en muchas ocasiones lo ha dicho, ¿no? Cuando le preguntamos, oye, ponte a estudiar, siendo con 4 años dentro de su nobleza, pues dice, yo voy a ser luchador, ¿para qué? Al contrario, yo creo que un luchador preparado tiene como todos, ¿no? Cualquier profesión, cualquier oficio en la que tengas preparación extra, te va a abrir muchas puertas. Hijo, cuando seas grande, dile a los amigos, ¿qué quieres ser? ¿Qué? Luchador. Luchador. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Qué? ¿Cómo te vas a llamar? Justiciero. Pues dile, a la cámara, ¿cómo? Justiciero. Justiciero, muy bien. Lo que le puedo comentar a mi hijo, lo que le pretendo inculcar, y una cuestión que es importante destacar, es que soy respetuoso de la cultura americana. A mí, en lo personal, nunca me gustaron los superhéroes, lo que veíamos en los cómics, ¿no? Porque al final de cuentas es una cuestión, es una magia, pero es una magia ficticia. Y siempre pretendí que mi hijo, pues sus superhéroes fueran los luchadores mexicanos, fuera Blue Demon, fuera El Santo, fuera Rey Misterio. Lo logré a la mitad, porque para mi hijo su mayor ídolo es el Hombre Araña y después ya su papá Justiciero. Pero bueno, la mercadotecnia invade y por supuesto que ellos son expertos en eso, en poder hacer grandes negocios y en inculcar y penetrar en las culturas. Por supuesto que soy muy respetuoso de a quien le gusta, y aunque la lucha libre también lleva misticidad, lleva magia, lleva fantasía, pero a final de cuentas quienes estamos atrás de la máscara somos de carne y hueso, ¿no? Lo que nos hace reales en comparación a los cómics o a los dibujos. Y a mi hijo, el primero que le quiero inculcar es eso, el respeto al deporte, el respeto a la lucha libre, el respeto a su identidad, el respeto a la cultura, porque esto no es solamente me pongo una máscara y me pongo a pelear o a echar golpes o a echar bronca o a sentirme un superhéroe. Esto es solamente un símbolo de una cultura, y esa cultura es México. Y para mí, como para cualquier ciudadano de cualquier país, pues lo más o de lo más importante es su patria, es el honor, es la dignidad, es el respeto que se le debe dar a su país. Ustedes saben que cuando hay eventos mundiales, pues se distingue un mexicano por una máscara de lucha libre o por un sombrero charro, ¿no? Es lo básico. Entonces, el portar una máscara para mi hijo debe de ser un motivo de orgullo, no de fanfarronería, no de engrandecimiento, pero sí de orgullo, de dignidad, de respeto y, por supuesto, pues teniendo en cuenta el legado que podré dejarle, ¿no? El buen o mal papel que yo haga, él tiene que superarlo. Si yo soy un luchador promedio, él tiene que ser mejor. Si yo soy un luchador bueno, él tiene que ser excelente. Y si yo llegara a ser excelente, él tiene que ser casi perfecto en cuestión luchística. A final de cuentas, no solamente es la técnica, no solamente es el buen llaveo, no solamente es lo bueno que podamos combatir arriba de un ring, sino el ejemplo que podamos dar abajo de él, que es lo más difícil y que es lo que ha costado tanto a los luchadores de todos los países, ¿no? Arriba son excelentes, son los mejores. Abajo es donde está su verdadera lucha, porque ahí ya no pueden continuar con esa grandeza que demuestran arriba de un ring. Entonces, mi legado, mi mensaje sería, sé tan grande como puedas arriba como abajo del ring. Porque la lucha de la vida es todavía más dura y más difícil que la lucha arriba o dentro del ring. Saludo a la luchadora Gilles. Bueno, ¿te gustaría que tu hijo fuera técnico o rudo? No, hombre, pues mi hijo, yo espero que sea técnico, ¿no? La naturaleza del personaje como justiciero, pues es buscar la justicia. La lucha libre es la
especialmente en México, la representación del bien y el mal, rudos contra técnicos, malos contra buenos, los que se portan bien contra los que se portan mal, los que respetan las reglas contra la ropa. Porque la justicia también, muchas veces hay corrupción. Claro que la justicia es injusta en ocasiones, ¿no? Pero bueno, la naturaleza del personaje y de la persona es tratar de ser justos. Entonces, vamos a intentar serlo y ojalá que él pueda ser técnico si decide ser luchador. Y si no es luchador de la lucha libre, pero si es de la vida, también sé y espero y predicar con el ejemplo que sea técnico, respetando las reglas. Saludo a Pérez Emanuel. Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Lo difícil de todo esto es cuando tú tienes que separar tu personaje luchador de tu personaje de padre, porque ver a tu hijo, por ejemplo, golpeado dentro de un ring, y que tú ahí seas justicia y lo mire y diga, wow, o sea, ¿qué hago? ¿Lo atiendo como padre o lo atiendo como luchador? Porque ahí es que viene lo lindo, cuando tú veas a tu hijo golpeado, maltrecho, y tú decirle eso lo que tú querías, ahí está, pero ya en el camerino ya no eres justiciero, vas a ser papá. Totalmente. Afortunadamente, la persona no es una persona violenta, es una persona prudente, es una persona centrada, por supuesto que no es perfecta. Y bueno, en ocasiones cuando mi hijo ha meritado un regaño o ha meritado una llamada de atención, la hago como debe de ser para... Dicen por ahí, preferible que lo corrija en casa a que lo corrijan en unos años en la calle y sea peor, ¿no? Por supuesto que no ejerzo la violencia, pero tampoco me conformo con una simple palabra que a veces no es suficiente para corregir a un niño travieso como el que yo tengo en casa. ¿Y qué te parecería si tu hijo se llamara el hijo de justiciero? Me encantaría que él pudiera en algún momento hacerlo. Para muchos luchadores hay dos vertientes. Quieren que sus hijos sean como ellos o quieren que ni se acerquen a la lucha libre. ¿Por qué? Porque han sufrido demasiado, como han gozado demasiado dentro de la misma. En lo personal, me ha tocado ambas, ¿no? Me ha dejado grandes satisfacciones, como también me ha dejado grandes, más allá de lesiones, grandes reflexiones, grandes procesos o golpes duros dentro de, ¿no? No solo en la cuestión física, que a lo mejor, pues gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero en la cuestión moral, ¿no? Tanta competencia, tantos compañeros, como en cualquier trabajo, hay compañeros que te apoyan, como hay compañeros que quieren verte abajo, hay compañeros que pretenden ponerte el pie, hay compañeros que no les gusta que tú estés en el deporte que también por el cual ellos luchan, ¿no? O se preparan. Entonces, quisiera que mi hijo se dedicara principalmente a alguna profesión y de manera lateral o alterna a la lucha libre. Tenemos el ejemplo de Alberto el Patrón, ¿no? Que es arquitecto y bueno, pues también es luchador. Le fue mejor como luchador, qué bien. Tenemos el ejemplo de Octagón, que Octagón es abogado, porque para quien no sabía es abogado y es uno de los mejores luchadores. Que el Hijo del Santo también tiene profesión y es un gran luchador. Otro ejemplo, luchístico, Hugo Sánchez, futbolista, es dentista, fue jugador. Pero, ¿qué hubiera pasado si Alberto el Patrón o Octagón se hubieran lesionado en algún momento? Y se hubieran convertido en las leyendas que son. Pues hubieran tenido que dedicarse a otra cosa. Y qué mejor que tener la opción de ser profesionistas. Ah, claro que si la vida te permite destacar más en uno que otro, bueno, que a todo dar, ¿no? Con mi esposa comento, siempre digo, ¿qué preferirías? ¿Que mi hijo fuera un científico que descubre una vacuna contra una enfermedad mortal? ¿O que mi hijo fuera, es un ejemplo muy, muy burdo, pero como padres somos soñadores, o que mi hijo fuera un Chicharito Hernández, futbolista, o fuera un Pentagón o un Rey Misterio? Mi esposa dice, pues que fuera un científico que descubre la vacuna de... Y yo analizo y digo, bueno, para penetrar en la mente y en la memoria de la gente y del pueblo, los científicos, los políticos pasan a la historia, ¿no? Qué bueno que nos ayudó en esto. Se quedan los ídolos del pueblo, los cantantes, los actores, los luchadores, los futbolistas. Y yo creo que aunque en cuestión material, en cuestión
científica se pudiera aportar más desde una profesión, en cuestión moral, en cuestión ejemplo y en cuestión penetrar en las entrañas del pueblo, todavía lo hace más un luchador, ¿no? Son opiniones diversas que luego discuto con mi familia y me dicen, estás loco, pero tengo la certeza de que así es. Un ídolo del pueblo es más fácil que sea un luchador al que lo sea cualquier profesionista reconocido. Sin demeritar, por supuesto. Que... Bueno, las personas que quieran hacer contacto contigo a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, pues quiero comentarles que mis mayores redes son las redes profesionales, pero por respeto a mi identidad, pues no las puedo compartir. Pero en Instagram me pueden buscar como Justiciero Tlax. Justiciero Tlax. Incluso aquí, pues en Todo Sobre Lucha, me tienen como contacto y ahí me podrán seguir. No sé, todo depende de la zona en la que nos ubiquemos o nos encuentremos. Pero, por ejemplo, aquí en México, especialmente en el centro, en Tlaxcala, que es parte del centro del país, usamos más Facebook que Instagram, a diferencia de países como Estados Unidos. Y no sé, en Puerto Rico, quería preguntar eso. Ahí es más popular las dos. Ah, ya. Acá el Instagram sí es popular, por supuesto, pero no tiene la fuerza que tiene Facebook. Entonces, hoy debo compartir que es mi primer live. Entonces, agradecido también por esta nueva oportunidad en Instagram. Bueno, mi gente, nuestras redes son nuestro canal de YouTube. Va, ve allá, dale like a tu video favorito. Estamos en Twitter, Instagram. En Facebook tenemos la página que publicamos José Lucha Libre y el grupo. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, es Justiciero Tlax, T-L-A-X. Ahí lo pueden conseguir. Vamos en unos cuantos meses, ojalá que para la próxima que podamos contactarte ya tengas por lo menos un campeonato, o quién sabe si una máscara, una cabellera. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Gracias por haber estado con nosotros, y esta no va a ser ni la primera ni la última que te vamos a contactar para otra entrevista. Que pases hermoso día. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de despedirme, quiero comentar que soy sabedor que en Puerto Rico son fanáticos de la lucha libre y que ellos o ustedes tienen una especie, a mi criterio y con respeto, de lucha híbrida, porque son influenciados por la lucha gringa de la cultura americana, por las cuestiones políticas, y son influenciados por la lucha libre mexicana por pues las cuestiones de identidad latinoamericana. Entonces, siempre ha habido la discusión, ¿cuál es la mejor? ¿La mexicana o la estadounidense? Y creo que Puerto Rico tiene la ventaja de decir, bueno, pues la nuestra es una lucha híbrida, ¿no? Sacamos o tenemos lo mejor de las dos culturas y podemos pensar que junto con la japonesa, pues a mi criterio la lucha libre puertorriqueña es la más destacada, ¿no? Son los cuatro países que han llevado a lo más alto la lucha libre y es digno de reconocer mi total reconocimiento, no solo a los luchadores, sino a los empresarios, a los aficionados y a la gente como tú, mi amigo, que pues le da seguimiento a todo esto que nos interesa a muchas personas y me percato que, bueno, tú te has internacionalizado, ¿no? En que tus seguidores son de diferentes latitudes y pues me llena de orgullo el poder estar contigo, compartir, agradecerte, desear que Dios te bendiga a ti y a tu público y esperen más noticias de su amigo Justiciero Tlax, porque estamos para servirles y para darles sorpresas. Que conste que siempre se ha dicho que las dos metas de lucha libre más grandes son Puerto Rico y México, sacando afuera, claro, está la americana y la japonesa, que son muy buenas, pero siempre que tú preguntas, siempre te dicen Puerto Rico y México. Así que quién sabe si un día por ahí alguien te entrevista y te dé una llamada o te escriba, mira, te quiero ver por acá por Puerto Rico, ojalá que sí. Será un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos, que Dios me los bendiga. Tu amigo Justo. Bendiga a tu Junior y a toda tu familia. Cuídate.